Perfecto, Isabel. Bueno, pues te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de acompañarte el día de hoy y que nos permitas a mí y a todas las personas que van a ver este acompañamiento, pues también de que puedan identificarse y de aprender pues a través de ti, a través de tu situación que el día de hoy quieres que veamos en sesión. Entonces, platícame, Isabel, ¿cuál es tu motivo de consulta? Me siento invisible. Como Okay. que siento que no, o sea, aunque pongo un negocio, aunque la relación con mis hijas, con las personas, siento como que no soy visible. Perfecto. Entonces, esta sensación de no ser vista, me pones en el trabajo y me pones con tus hijas, ¿correcto? Sí. Ok. Mira. Me dices no soy visible, es decir, tú me quieres decir, ¿de qué es tu negocio? Es una tienda ecológica. Una tienda ecológica. Ok. Entonces, ¿me quieres decir que no tienes o que no acuden a tu negocio ningún cliente porque no eres visible? Sí, es que es en general. ¿Ningún cliente tienes? Bueno, sí tengo clientes, pero O sea, han llegado entonces a te das preguntar. cuenta que sí te ven, sí ven tu negocio con tus hijas. ¿Tú me quieres decir entonces que tú vives tienes, ¿cuántas hijas tienes? Dos. Ok, dos hijas, ¿de cuántos años? 26 y 22. 26 y 22 años. ¿Tú me quieres decir que en el tiempo que conviven en casa, tus hijas no te hablan, no te saludan? No te piden que les ayudes con algo, o te piden un favor. No, sí, Entonces sí así te ven. tengo comunicación y eso, pero Pero te siento que ven. soy yo la que tiene esa percepción. Precisamente es tu percepción, porque quiero que te des cuenta que tus hijas, aunque sea para necesitarte, para algo, para pedirte un favor, te ven. Sí. Y tu negocio, me estás diciendo en ese momento que sí tienes clientes. Entonces, alguien está viendo tu negocio. Sí. De entrada, o sea, eso es lo primero que, como tú dices, efectivamente es tu percepción. Y lo que yo el día de hoy quiero hacer en este acompañamiento es que tú puedas ver otra percepción de esta situación. ¿Ok? ¿Y en qué área de tu vida esta sensación que tú tienes de que el otro no te ve te afecta más, en casa con tus hijas o en el trabajo? Con mis hijas. Que al final, mira, para el inconsciente, los problemas o las situaciones que tenemos en el trabajo, las vamos a trasladar, perdón, en la familia, las trasladamos a nuestra familia del trabajo, o a nuestra familia de los amigos, o a nuestra familia de la escuela. Es decir, el mismo problema de fondo, el problema de fondo es el mismo, aunque en la forma sea distinta. Entonces, vamos con tus hijas. Principalmente, ¿con cuál de tus hijas o es con las dos? La menor. Con tu hija menor. Ok, principalmente con ella. Sí. Perfecto. ¿Ves? Ya tú me dices mis hijas y ya vimos que específicamente es con tu hija la menor, con la de 24 años, ¿correcto? 22. Con la de 22 años. Muy bien. Perfecto. ¿De qué manera tú no te sientes vista por ella? Pues por ejemplo, el 10 de mayo ni siquiera se acercó a decirme nada, ni o cuando era chica o me escribía algo o iba al jardín y cortaba una flor. Y este año, como si mamá no existiera. Ok, perfecto. Entonces, observa, vamos a hacer esta inversión de pensamiento. Ok, vamos a ver qué es lo que te está proyectando esta hija menor en ti. Lo que te proyecta tu hija
es que no te felicitó el Día de las Madres. Sí. Ok. Si hacemos esta inversión de pensamiento, no me felicitó, no me ve mi hija, ¿sí? Hagamos esta inversión de pensamiento, es yo a través de mi hija me estoy haciendo a un lado. Yo misma a través de mi hija no me estoy poniendo atención. Sí. Observa que es tu necesidad de que ella te vea o de que ella te reconozca por ser su madre. Porque es el día, e incluso es un día muy simbólico, es el Día de las Madres. Es el día de reconocer a quien me dio la vida. ¿Ok? Entonces, es una manera de que tú misma, a través de tu hija, no te estás reconociendo. Entonces, vamos a trabajar con esta escena. Esta escena del 10 de mayo, pero antes quisiera conocer un poquito más de tu escenario de vida, Isabel. Por favor, me gustaría saber, bueno, ya me dices que tienes tu hija de 22, tu hija de 26, ¿correcto? Sí, sí. ¿Que vives con ellas? Sí. ¿Estás casada? Sí. Ok. ¿Vives, él es el padre de tus hijas con quien tú vives? Sí, sí, de ambas. Perfecto, muy bien. ¿Desde hace cuánto estás casada con él? Hace 30 y... Ay, desde el 91, hace como 33. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 24. Ok. Estás casada con él desde tus 24 y hoy tienes... 55. Ok, entonces desde tus 24 a tus 55 has estado casada con él y él es el padre de tus dos hijos. ¿A qué te dedicas, Isabel, el día de hoy? Anteriormente únicamente daba terapias, pero de enero para acá me traspasaron una tiendita ecológica y es a lo que me estoy dedicando. Renté un espacio y ahí está la tienda. Ok, entonces eres terapeuta y además tienes esta tienda ecológica. ¿Qué vendes ahí en esa tienda? O sea, ¿qué tipo de artículos son? Son cosmética natural, vinagres, amaranto, comida vegetariana, comida vegana. Ok. O sea, es tema alimenticio y cosmético, nada más. Sí. Ok. Y también se dan cursos y talleres. ¿De qué tipo? Pues de crecimiento personal, de herbolaria, okay. No sé, péndulo. Perfecto. Son varios. Perfecto. Y sigues con lo de tus terapias. Sí. Como terapeuta. Perfecto. ¿Qué tipo de terapias son? Es sanación cuántica integral y biomagnetismo. Es todo lo que se refiere a emociones. Es decodificación de emociones. Ok. Muy bien. Entonces, ayudas a la gente con sus emociones. Y también al tema de la salud con los artículos ecológicos y naturales que vendes. Sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Tu esposo a qué se dedica? Mi esposo ya es jubilado. Ok. ¿Desde hace cuánto? Pues ya tiene más de 10 años. Ya más de 10 años jubilado. Sí. Y aunque sea jubilado, ¿él qué hace? ¿Hoy tiene alguna actividad o realmente no hace nada? O sea, pues, él únicamente el ingreso que él obtiene de su jubilación, ¿hace algo más? No, únicamente pues estar en casa, la mayor parte se la pasa arreglando el jardín y cuando hay alguna cosa por hacer o remodelar en la casa, él intenta hacer los arreglos. Perfecto, muy bien. Isabel, ¿y tus papás viven al día de hoy? Mi mamá sí, mi papá murió hace 20 años. Ok. ¿Tienes más hermanos? Cuatro hermanos más. Cuatro hermanos. ¿Qué número de hija eres tú? La primera. La mayor. La mayor, sí. Okay. ¿Tú,
¿Tu mamá vive cerca de ti? ¿Tus hermanos viven cerca de ti? Tres viven en Querétaro y uno en Celaya. Ok. ¿Y tu mamá dónde vive? En el centro. Pero en Creta. En Querétaro, sí. Ok, muy bien. ¿Vive con alguno de tus hermanos? ¿Ella vive sola? Vive con mi hermana la menor. Con tu hermana la menor. ¿Y tú cada cuándo visitas a tu mamá o le llamas por teléfono? Pues trato de hablarle por lo menos cada tercer día y verla pues, 2 o 3 veces al mes. Ok, 2 o 3 veces al mes la visitas y cada tercer día le tratas de hacer una llamada. ¿Tu esposo, sus padres viven? No, ya no. Ya no. Ok. ¿Y él tiene más familia, tiene hermanos, está en contacto con su familia? Él tiene otro hermano en Estados Unidos, pero desde hace como 13 años, se rompió la comunicación con él. Ok, perfecto. Muy bien, pues ya conozco un poquito más de tu escenario de vida. Ahorita a tus 50, ¿y qué años me dijiste? Cinco. A tus 55 años. Perfecto. Muy bien, Isabel. Pues a ver, quisiera que me llevaras a esa escena del 10 de mayo, donde tú ves esto, que tu hija no te felicita, no te dice nada al respecto. Ponme esa escena, por favor. Donde a lo mejor digo, yo sé que puede ser todo el día, pero a lo mejor donde tú dices, donde te cae el 20, donde tú percibes, no me felicito. Pues en la noche, cuando ya me Ok, voy a entonces, acostar. ¿es de noche? Perfecto. ¿Tú dónde estás? Pues ya estoy en mi habitación. ¿Estás tú Todavía. sola? Sí. Que okay, de noche, estás tú sola en tu habitación. ¿Qué más está pasando ahí? Pues ya me pongo la pijama y me lavo la cara y todavía fui a su habitación para pues despedirme, darle las buenas noches. A ver, una pregunta. ¿Ella comparte habitación con su hermana? No. No. ¿Y tú normalmente vas todas las noches a despedirte de ellas? Sí, trato de hacerlo. Sea, si es algo normal que tú vayas antes de dormirte a desearles una buena noche a ella. ¿Y lo haces Sí, con las dos o nada más con ella? con las Bueno, dos. con las dos. ¿Y este día vas primero con una y luego con otra o solamente vas con ella? No, con las dos. Con las dos. Perfecto. Muy bien. Entonces tú vas a la habitación de tu hija y ¿qué pasa? Pues nada más le dije que pasara bonita noche, que descansara. Y ¿Qué le pues dices? estaba oyendo música. ¿Qué le dices? A ver, quiero que seas muy descriptiva en este momento. Entonces, tú vas a la habitación de tu hija, le tocas la puerta está abierta, ¿qué pasa? Sí, está la puerta abierta. Veo que tiene sus audífonos, está escuchando música. Ella está acostada, está sentada, ¿cómo está? Está acostada. La ves acostada con sus Con sus audífonos, ¿ok? audífonos. De hecho, todavía está con su ropa de día. Okay. Y únicamente me acerco y le digo, que pases bonita noche, hija, que descanses hasta mañana. ¿Vas hasta su cama? No, nada más me acerco un poquito. Okay, ¿y le dices? Y le digo que pase buena noche y que Que pase descanse buena hasta noche y que mañana. descanse. ¿Y qué hace tu hija? Pues nada más como que se queda así que qué le dije y ya solo le moví la mano que hasta luego y nada más me hizo, ajá, bye. Entonces tú le dices que buenas noches, que descanse. Ella no es para quitarse los audífonos. Está No. así como, ¿qué me dijiste? Y tú le dices que ya, que buenas noches, así, una señal y te hace. Sí. Perfecto. ¿Y después qué haces? ¿Te sales de ahí, vas a tu habitación, vas con tu otra hija? Ya venía de la habitación de mi otra hija porque la habitación de la mayor está al fondo y luego sigue la de mi hija menor y luego enfrente está la mía. Me interesa saber. Ahora que me platiques, ¿qué pasa cuando vas a
Desearle buenas noches a tu otra hija. Igual, descríbeme. Igual. ¿Está abierta su puerta? ¿Está cerrada? Pues la de la mayor sí la tenía cerrada, toco y nada más, pues generalmente como ya sabe que es mi rutina diaria, nada más me dice pasa, paso y lo mismo, le digo buenas noches hija, que descanses. ¿Ella qué está haciendo cuando tú entras? También está recostada en su cama. Ok. ¿Y haciendo algo en particular? Está en su tablet. ¿Está en su tablet? ¿Tiene audífonos como tu hija? No. ¿Cómo tú te...? Está en su tablet y llegas y ¿qué le dices? Pues a ella le di las gracias porque me dio un ramo de flores y le dije gracias, hija. Que descanses y buenas noches. Y nada más volteó y me dijo, sí, madre, muchas gracias. Sí, madre, tú también. Muchas gracias. Perfecto. Y en eso te vas y vas al cuarto de tu hija, de tu otra hija, que está la puerta abierta, ¿correcto? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Quédate con esto, Sí. Así te dice, buenas noches, madre. Normalmente, tu hija mayor normalmente te dice así, madre. Sí. Sí. Ok. Muy bien. ¿Y tu hija menor cómo te dice? Ma. Ma. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a esta escena. Entonces entras con tu hija menor, ella, su puerta está abierta. Tú entras, ella está con sus audífonos, le dices que buenas noches, que descanse. Ella te dice que ¿qué? No te escucha, ya le haces que adiós, y en eso te vas. De ahí, ¿hacia dónde te diriges tú? ¿Qué haces? Ya me voy a mi habitación. Generalmente en las noches yo también me pongo unos audífonos, pongo alguna meditación. ¿Tu pareja dónde está? Porque me dices que no estaba ahí en ese momento que tú sales de tu habitación a despedirte de tus hijas. A él le gusta mucho estar viendo televisión. Entonces se queda ya hasta tarde viendo televisión. Ahí en el... Entonces él está en lo suyo, viendo televisión. Sí. Perfecto. Observa, me llama mucho la atención el comportamiento de tus hijas. ¿Sí? Porque tus hijas representan tus dos polaridades. Sí. Una con la puerta cerrada. Normalmente te dice madre. Sí. Pero ella sí te da el regalo de las flores. La otra con su puerta abierta. Ella es la que te dice ma. Sí. Pero ella no te, cuando tú vas, ella no te escucha. Ni siquiera hace el intento por cuando te ve. Digo, si alguien entra en tu cuarto, pues sabes que te busca, ¿no? Te quitas los audífonos. ¿Y qué necesitas? Ella se mantiene sus audífonos, te hace que y ya, se despiden. Sí. ¿Qué estás proyectando en tu hija en ese momento? ¿Los audífonos? ¿Te hace así como no se los quita? Es decir, es como si ella no te quisiera escuchar. Pero también puede simbolizar el que tú no la escuchas a ella. Observa su puerta abierta. Sí. Ella sí tiene la necesidad de que tú vayas allá. Una parte de ella tiene la necesidad de dejarte entrar. Pero no te escucha. ¿De qué manera tú no la escuchas a ella? No sé. La otra hija, te puedo asegurar que es la que quiere
que ya no entres. Sí. Pero se obliga a atenderte, escucharte emocionalmente, sobre todo, te lo puedo asegurar. Uh-huh. Ella es la que ya no quiere que entres, pero uh-huh. se obliga a estar al pendiente de ti. Y la chiquita te necesita, pero tú eres la que no la escucha a ella. ¿A dónde te lleva esto que te digo? ¿Con una o con otra? A una situación, ¿a dónde te lleva? Pues a veces pienso que hice muy demandante a mi hija. Una situación concreta, ¿a dónde te lleva? Y no quiero que sea tan atrás, reciente. Reciente, ¿dónde tu hija menor necesita ser escuchada y tú no la escuchas? Porque a lo mejor estás más pendiente de tus necesidades. O donde tu hija mayor, pues, está muy pendiente de lo que necesitas, o tú vas y demandas su atención. ¿A dónde te lleva? Pues, será cuando terminó con su novio. ¿Cuál de las dos? La menor. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 2 meses. Ok, ¿dónde están? Pues, lejos, creo que de apoyarla, ¿Dónde están en esa escena? ¿Ella? Tú y tu hija, cuando, en esta escena que me vas a platicar, ¿dónde están? Me dices. Aquí en la casa. Ok. ¿Es de día, es de tarde, es de noche? Tarde, noche. Tarde, noche. ¿En qué parte de la casa están? Ella está en su habitación encerrada. ¿Tu hija menor? Sí. Ok, está en su habitación encerrada. ¿Y tú? Yo oigo que está llorando muy desesperada cuando vengo a esa habitación. Vengo subiendo y yo voy a mi habitación. Ok. Pero la escucho llorar de una forma que nunca la había escuchado. Ok, entonces tú vas subiendo y la escuchas llorar. Sí. ¿Fuerte, entonces? Sí, muy fuerte. ¿Y qué pasa? Y le toco, pero esta vez sí estaba encerrada con el seguro. Ok. ¿Tocas? ¿Está cerrado? ¿Y qué más? Entonces, le digo que por favor me abra, que qué está pasando, y únicamente me grita que ella lo va a solucionar. Te dice, yo lo voy a solucionar. Sí. ¿Y tú cómo sabes que terminó con su novio si ahí ella todavía no te dice nada? Porque, pues yo vi cómo era esa relación. Y se me hizo raro que ese día el chico se fue antes de la hora. Y, o sea, tú intuyes. Sí. Tú intuyes que, el, sí. que algo pasó. Sí. Ok. Pero ella en ese momento no te dice nada. No, nada más me dijo que ella lo podía solucionar. Dice, yo lo puedo solucionar. Uh-huh. ¿Y qué haces en ese momento? Pues sí, me enojé por la forma en la que estaba llorando y como que sentí que puso una barrera. Okay. Pero después, dame un segundo, por favor. Sí. Dame un segundo. Estoy viendo que se va a descargar esto. Listo, entonces. A ver, nuevamente, tú subes. Uh-huh.
pues yo lo puedo solucionar, es lo que ella te dice. Sí. ¿Y qué haces tú después? Pues me molesto por la forma en la que oigo que está tan desesperada y que piensa que es una barrera. ¿Qué haces? Me voy a mi habitación porque no pude entrar. Y después, como de media hora, ya vio su habitación. Eso es. Pero en ese momento, tú te vas. Sí. Y además me dices, me voy molesta porque no pude entrar. Uh-huh. Porque no me abre. Observa. Uh-huh. ¿Mm? Observa el comportamiento de tu hija. Uh-huh. Yo puedo solucionarlo sola. Sí. No te deja entrar para que la puedas apoyar emocionalmente. Y me dices, pone una barrera. Sí. Observa que tu hija lo que está, y además es por esta pareja que se va. Sí. Observa que tu hija lo que está haciendo en ese momento es o sentirse. Es un tema emocional, ¿ok? Exactamente lo que tú, te está proyectando exactamente lo que tú sientes cuando en la primera escena vas a despedirte de ella y que no te felicitó por el 10 de mayo. Tú a ella no le dices nada, te lo guardas. Te quedas con esa emoción y con ese sentimiento de que no me felicitaste, no te das permiso de expresarle a ella tu sentir. Y ella en ese momento difícil para ella no se da permiso de expresarte a ti su sentir, no te da entrada. Esa es la relación que tú tienes con esa hija pequeña. No conectar. No se permiten conectar emocionalmente. Pero quien tuvo que haber puesto la barrera eres tú, con esa niña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ella era más pequeñita? ¿O cómo viviste el embarazo de tu hija, de esta hija menor? ¿Cómo era? Observa. Con ella no te permites conectar emocionalmente. Ni ella te lo permite, ni tú te lo permites. No se permiten conectar con ese dolor mutuamente, sino lo tienen que vivir en soledad. Tengo que vivirlo en soledad. Yo puedo hacerlo sola. ¿A dónde te lleva esto que te estoy diciendo en soledad? Yo puedo hacerlo sola. Tener que vivir el dolor en soledad cuando estabas embarazada de ella. ¿A dónde te lleva? Uy, sí, al embarazo, porque fue justo cuando mi papá muere. Entonces, tu papá si muere. Yo quería estar, sí. Cuando yo tenía como 7 meses y medio, él fallece. Pero para que yo pudiera estar ahí y poderme despedir de él, la condición era que yo no iba a llorar porque le hacía daño a mi hija. Que tenía que ser fuerte y ¿Quién te puso esa condición? Pues en primera mi esposo. Ahí está. Quédate con eso. Quédate con eso. ¿Quién se va cuando tu hija se pone así? Mi esposo. No, cuando tu hija se sube llorando y tú la escuchas, ¿quién se va de su lado? Era su novio. Y observa cómo tu esposo te pone de condición, sí vas, pero no vas a llorar. Uh-huh. Es
Él no me entiende cómo me siento por dentro. Tienes tú que ajustarte a sus necesidades de él y no puedes cubrir tu necesidad de sentir ese dolor. ¿Te das cuenta? Sí. Cómo él te condiciona en cómo tú tienes que vivir la pérdida de tu padre. Por eso tu hija, cada que pierda al hombre, va a reaccionar de esa manera, porque está llorando lo que tú no pudiste llorar. Cuando se va el padre, la energía masculina. Y ella aprendió de ti a tener que vivir el dolor en soledad. Sí. Y para que tú, Isabel, tengas a un hombre así en tu vida, porque yo me imagino, ya me vas a corregir tú, que no solamente es en ese tema, debe ser una persona que, si no te permite sentir el dolor de la pérdida de tu padre, debe ser una persona que te tiene así en los demás ámbitos de tu vida. Y además, y me queda claro, también una persona que en el fondo tiene una buena intención, porque ¿cuál es? La niña, le vas a hacer daño a la niña. En el fondo tiene una intención positiva, que es proteger a tu hija. ¿Ok? Sí. Pero esa sobreprotección también hace daño. Porque él es así contigo, te digo, y muy seguramente es así contigo en otras áreas de tu vida, que te mantiene así. Porque en el fondo lo que le mueve es un miedo a perder algo. Ponme otra escena donde tú hayas vivido esto con él, que él te tiene así, controlada. Una situación concreta. Y sobre todo, que tus hijas que tus hijas sean pequeñas y ellas lo vean. Y esto puede ser algo incluso muy sutil, muy sencillo, pero porque debe ser el pan de cada día en casa. Sí, pues hubo un tiempo en que sí discutíamos mucho. Pero ahora sí contestaba, porque generalmente ¿por qué era, me quedaba ¿Pero por callada. Qué eran las discusiones? Ponme un ejemplo, una situación. Cosas banales. Incluso hasta con, en los permisos con ellas. Pero yo quiero que de ellas de chiquitas, que ellas son entre 6, 7, 8, 9 años de edad. Ponme una situación. Pues, por ejemplo, yo sí conocía mucho a las amigas de mis hijas. Y sabía que eran personas de confianza. Entonces hubo un tiempo en que les gustaba ir a pijamadas y eso, y él no las dejaba. Ok, ponme esa escena. ¿Cuántos años tienes tú? Más o menos, en una de esas escenas. Pues tal vez unos 40. 40 años. ¿Y tus hijas qué edad tendrían ahí? Pues esa edad fue por la mayor. Ella tendría como unos 9 años. Ok. ¿Y dónde estás en esa escena? Pues ella entra a decirme que una amiga la está invitando a quedarse. ¿Ella entra a dónde? ¿A tu habitación? A mi habitación. ¿Qué hora del día es? Pues era, yo creo, como mediodía. Ok, mediodía. Entonces, ella entra a tu habitación. ¿Estás tú sola en la habitación? Sí. Ok. Sí, subí y entonces me dijo que esta amiguita la había invitado a su casa
pero que iban a hacer pijamada. Y me dijo, ¿me ayudas? Porque ya sabía que su papá le había dicho que pijamadas no. Okay. Es la Entonces le mayor, te dije, dice, ¿me ayudas? entonces, pues le dije, sí, prepara tus cosas. Y ya bajé y le dije, yo, Anne va a ir a una fiesta, pero van a hacer pijamada. Entonces me dijo que ya sabía que pijamadas, ¿no? Y le dije, es que conozco a sus papás, las niñas que van, las conozco y es de Entonces tú le confianza. dices, yo conozco a sus papás, ¿y qué más? Y que las otras dos niñas que iban a ir, pues también yo las conocía y eran de confianza. ¿Y él qué te responde en ese momento? Pues me dijo que no. ¿Qué Dice, te ya sabes que responde? yo no soy de esa idea, dice, y no me gusta exponer a mis hijas. Yo no soy esa idea y no me gusta exponer a mis hijas. ¿Y tú qué haces? Pues le digo que ya le di permiso. Okay. Tú le dices, ya le di permiso, ¿y qué pasa? Pues de pronto sí se molestó y después me dijo que era bajo mi responsabilidad si algo les llegaba a pasar. Yo solo le pedí a mi hija que fuera muy, Eso muy es, quédate con eso. Él te dice, es tu responsabilidad si algo les pasa. Él te dice, es tu responsabilidad si algo les pasa. ¿Qué hace, eh? Se hace a un lado, se despreocupa y te deja toda la responsabilidad de lo que le pueda o no pasar a tu hija. Sí. Tú ya sabías que esto iba a pasar y tú eliges correr ese riesgo. Sí. Tú ya sabías la actitud y la reacción de él. ¿Tú? ¿De quién estás defendiendo a tu hija en ese momento? Pues de él, su Exactamente. papá. Lo estás defendiendo de su padre. Sí. Estás haciendo, estás muy seguramente estás compensando lo que a ti te hubiera gustado que tu mamá hiciera por ti. Porque si Sí. no atraerás a un hombre tan autoritario a tu vida. Pero ahí sí tú tuviste nuevamente que quedarte tu dolor tú sola porque no te apoyó. ¿Qué pasó? ¿A dónde te lleva esto? Pues a que siempre me guardo todo y veo la forma de después ir En tu sacando. infancia, ¿a dónde te lleva esto? ¿Dónde necesitaste que tu mamá te defendiera y no lo hizo? De papá. Uf. Muchas veces porque Ponme una situación. mi papá viajaba mucho y se tardaba a veces hasta un mes. Y aún así, cuando llegaba, mi mamá siempre le decía todo lo que habíamos hecho, que no la habíamos obedecido, que habíamos hecho muchas travesuras. Y nosotros sin saber por qué. Estábamos jugando o llegábamos de la escuela y mi papá simplemente se quitaba el cinturón y nos empezaba a Ahí está. golpear y no entendíamos por qué. Y mi mamá simplemente se subía llorando a su recámara y nunca metía las manos. No, y observa, ella lo provocaba. Sí, porque nos acusaba. Ella lo provocaba. Sí. ¿Cuántas hermanas eran? ¿Nada más era con todos parejo o solamente era contigo o con alguien en particular?
Era con todos, pero principalmente con mi hermana la mediana y era mucha, mucha hazaña. Con la mediana. Sí. Pero también a ti te tocaba. Sí me pegaba, pero no como a mi hermana la de en medio. Mamá, ¿a quién acusaba más A directamente? todos. A todos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Con quién tú? O sea, tu mamá los acusaba a todos, Sí. pero papá se ensañaba más con ella. Sí. Sí. Esto es tu percepción. ¿Por qué crees tú que más con ella que con los demás? Porque a ella la llegó a dejar inconsciente. No, pero a tu percepción, ¿por qué crees tú que con ella se ensañaba más? ¿Qué hacía ella? ¿Qué crees tú que tu padre veía en ella para ser más violento con ella? No, la verdad nunca, a la fecha nunca he podido saber por qué fue con ella con la que más odio tenía. ¿Qué pasa? Y tú dices que tu mamá no la señalaba a ella en particular, sino a No, todos. Ok. a todos. Pero quiero que observes a tu mamá. Cuando tu papá no estaba, ¿de qué renegaba tu mamá? Porque Pues, llega papá y las quejas, hicieron esto, hicieron el otro, ¿y a ustedes qué les decía? cuando veía que hacíamos una travesura o que no la obedecíamos, nada más nos decía, pero ahora que llegue tu padre, los voy a acusar ¿Cómo con él. era el comportamiento de tu madre normalmente cuando papá no estaba, su carácter con ustedes? ¿Cómo era? Yo nada más Su. me acuerdo que siempre la veía llorando, siempre la veía Eso. enferma. Llorando. ¿Por qué lloraba? Por mi papá. ¿Qué pasaba? Digo, si mi esposo está trabajando, no me voy a poner a llorar por eso, ¿verdad? ¿Por qué lloraba tu mamá? ¿Por qué? Sí, porque pues mi papá sí era muy ojo alegre. Porque tu mamá sabía que la estaba engañando. Sí. Sí. Y nunca pudo, supo poner límites. Exactamente. Tu mamá sabía que la estaba engañando. Sí. ¿Y con quién ella sí podía desquitar todo el resentimiento y la ira con de tu padre? ¿Con quién ella podía desquitar toda su ira y rencor hacia tu padre? ¿Con quién? Nosotros. Exactamente. ¿Cómo crees tú que se sentía tu mamá en relación a tu papá? Frustrada, impotente, engañada. No vista, no querida. Sí. ¿Y tú cómo te sentías en relación a tu mamá de niña? Pues Con una madre todo el tiempo llorando, todo el tiempo enferma, ¿cómo? realmente yo ¿Y no eras tengo. tú la mayor? Al tener una mamá así, ¿tú cómo la sobrellevabas? ¿En quién te convertías tú? pues un tiempo sí tomé yo el papel de mamá, Y la pero sostenías emocionalmente. sí. Tenías que aguantar sus estados de ánimo. Tenías que estar ahí. Ayudarle con tus hermanos es sostener a tu mamá emocionalmente. Pero fíjate que me acordé de un detalle. Yo creo como hasta los 12 años que yo tenía, mi Más mamá me pequeña. regalaba algo el 10 de mayo. Más pequeña. Estamos en tus 6, 7, 8, 9 años de edad. Observa el estado emocional de tu madre. ¿Y tú tenías que sostener Sostenerme. sus estados de ánimo? Tu mamá pasaba a ser una hija más. Sí.
Y tú me lo acabas de decir, a mis 12 años mi mamá me regalaba del 10 de mayo. Sí. ¿Qué te estaba reconociendo? ¿Que tú eras? Me ¿Tendría que ser decía al su revés? madrecita. Sí, ella me decía, es que tú Exactamente. eres mi madrecita. Observa eso. Sí. Ahí No me está. acordaba de eso. Quédate Sí. con esto. Tú tienes la creencia de que ser madre es sufrir. Tú has sido madre desde niño Sí. y tu referencia de mamá es llorar, estar enferma. Tienes la creencia de ser madre es sufrimiento. Y además Sí. tienes el mandato o la creencia de que tengo que hacerme cargo de todos, Sí. menos de mí. Sí, es Al muy fuerte. grado que cuando eres madre de tu hija menor, sufres la muerte de tu padre. Pero esa creencia de tengo que cuidar de todos menos de mí es la que te lleva a atraer a tu vida un marido que no se preocupe por tus necesidades. Al contrario, tú tienes que estar al pendiente de las necesidades de los demás. Sí. Y observa que a tu vida atraes a un hombre igual que tu padre, porque en tus escenas. Y me imagino que a lo largo de la vida, él en su tele, si no estaba trabajando, está en su tele y tú arriba. Y tú Sí. arriba con tus hijas. Sí. Y tú protegiendo y cuidando de tus hijas. Porque si el hombre, si papá llega a casa, o sea, si le doy permiso a mi pareja de que es el padre, va a lastimar. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo que tu mamá con tu hija la mayor. Con ella descargas todos tus estados emocionales y ella ya te quiere cerrar la puerta, pero se obliga a cuidarte y a atenderte como tú te obligabas a atender y cuidar a tu mamá. Sí. Y lo que necesita tu hija es, porque ella sí te está dando la entrada, pero no te escucha. Sí. Lo que necesita tu hija es que la veas un poco más. Pero como tú estás acostumbrada a ser la que atienda las necesidades emocionales de los demás, no sabes cómo atender las necesidades de tu hija. Y para ti es perfecto que no me hable, que no me escuche, que no me vea, porque si me habla, me va a contar sus problemas y yo no sé cómo voy a poder ayudarlo, porque ni siquiera eres capaz tú de gestionar tus propias necesidades emocionales y has transformado a tu hija mayor Sí. en tu madrecita para que te sostenga. Entonces, no es que mi hija menor, porque tú me dijiste, mis hijas no me ven, no. Tu hija mayor te ve y lo que ya no quiere es no verte. Tu conflicto es con la menor, que ella no te ve, pero en el fondo eres tú la que no quiere ser vista por ella para no tener que conectar con sus conflictos emocionales porque no sabes cómo hacerlo. Sí. Porque estás harta
de sostener a los demás emocionalmente. Y te aseguro que tu hija menor es la que es más rebelde, la que te puede dar un poco más de problemas, y la mayor es la hija perfecta. Y tú ya estás harta de tener que estar pendiente de las necesidades de los demás. Por eso tú no te permites conectar con tu hija, porque su rebeldía es una gran necesidad de ti y tú estás harta de ser mamá, porque has sido mamá desde chiquita. Sí. Sí, no lo había visto así. ¿Y por qué crees que tu negocio no despega? ¿A qué te dedicas? A atender las necesidades emocionales de los demás. Y para tu inconsciente ya estás harta de eso. Sí. Por favor, no vengan. Estoy harta. Quiero que ahora me atiendan a mí. Ya está tu hija mayor. Yo aquí estoy. Sí. Entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer el día de hoy tú para comenzar a atender tus propias necesidades? ¿A quién tienes que liberar ya? A mí. A tu hija mayor. Sí. Ahí es a que tienes, con quien tienes que empezar a trabajar ese desapego. Porque la primera que sientes que no puedes, vas con ella o ella se siente con la necesidad y la obligación de estar contigo. Pero ella no es consciente y tú ya lo eres. Sí. Puedes comenzar, si así tú lo deseas, uh-huh, a hacerte cargo de tus cosas, hacerte responsable de ti y dejarla en paz a ella. Porque eso te va a ayudar a empezar a escucharte, atender tus necesidades y le va a dar la entrada a que puedas escuchar y escuchar las necesidades de tu hija y no le vas a tener que decir nada. Si haces el cambio en ti, ella se va a acercar un poquito más a ti. A medida que alejes y dejes vivir su vida a la mayor, lo que tu mamá no te dejó hacer a ti, vas a permitir que tu hija menor se acerque un poquito más a ti. Okay. Lo que a la una tú crees que le sobra de rebelde, le falta a la otra. Pero están polarizadas. Porque para ti es más conveniente que la otra no tenga vida. Porque si tiene vida, ya no te va a atender a ti. Sí, es verdad. Y el conflicto tiene que ser con tu esposo. ¿Qué está pasando el día de hoy con tu esposo? Porque el conflicto allá atrás era de mamá con papá y era lo que a ti te tenía secuestrada en las emociones de tu madre. Sí. ¿Qué pasa con tu esposo el día de hoy? Que esto posiblemente ya tiene mucho tiempo. ¿Qué es lo que más te estresa de él el día de hoy? Pues ahorita yo creo que tanto él como yo es pues hacer que todo está bien. Si algo nos molesta de pronto es sí, hombre, pues no pasa nada, ya él por su lado y yo por el mío. ¿Por qué? Porque no quiero que mis hijas estén viendo pleitos, que... ¿Quién dice eso? Yo. Sí, porque yo creo que ya fueron muchos años de estar con esa angustia, es que mis papás están peleando, es que mis papás se van a separar, es que mis papás
y ahorita ¿Sabes pues por qué tus hijas, sabes? ¿Tu hija mayor tiene novio? Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto? 8 años. ¿Y cuántos años tiene ella? 26. A los 18 se hizo novia de él. ¿Sabes por qué tu hija no se va con su pareja de 8 años y tu hija rechaza o atrae a los hombres, a tu hija menor, atrae hombres para que no estén con ella? Para no dejarte sola. Para no dejarte sola con el hombre malo que pega. Que no te pega, pero para el inconsciente es papá. Tus hijas no se van para no dejarte sola y las tienes secuestradas con tu violencia pasiva, porque no eres capaz de tomar las decisiones de tu matrimonio desde hace mucho tiempo y de qué hacer con tu pareja. Las tienes secuestradas y eres igual de violenta que tu madre con ellas. Porque no les has demostrado que tú puedes hacerte responsable de tu vida. Y por eso una lleva 8 años con una pareja y después de 8 años, ya con 26 años, sigue viviendo ahí contigo y la otra aleja a los novios para no irse de casa. Porque están secuestradas por sus estados emocionales de su madre, como tú estabas por la tuya. ¿Qué es lo que más deseaba esa niña que eras tú? Que le dieran papá y mamá. Tranquilidad y seguridad. ¿Qué necesitan tus hijas? Ver que tú tienes para ellas poder hacer su vida. Tranquilidad y seguridad. Eso depende de ti. Porque ellas no son conscientes de esta información y tú sí. Y al ser consciente y seguir igual, es ser bien egoísta con ellas y ser violenta con ellas. Yo no te digo que te separes, pero tú sabes los cambios que tienes que hacer y tener el valor para tomar la responsabilidad de tu vida y liberar a tus hijas. Sí, gracias. ¿Sale, Isabel? Sí. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de acompañarte. Voy a detener la grabación. Muchas gracias.